¿Sabías que, en los años 1600 y 1700, al visitar el Palacio de Versalles en París, se observa que el suntuoso palacio no tiene baños? En la Edad Media, no había cepillo de dientes, perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados desde las ventanas del palacio. En un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1500 personas, sin la más mínima higiene. En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse. La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas, que por cierto fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente. Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que producía el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Los que han estado en Versalles han admirado los enormes y hermosos jardines que, en ese momento, no solo se contemplaban, sino que se usaban como retrete en las famosas baladas promovidas por la monarquía, porque no habían baños. En la Edad Media, la mayoría de las bodas se realizaban en junio, para ellos el comienzo del verano. La razón es simple. El primer baño del año se tomaba en mayo, así que en junio, el olor de la gente todavía era tolerable. Sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. De ahí la explicación del origen del ramo de novia. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme, llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño en agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás de la casa, en orden de edad, mujeres, también por edad, y finalmente, niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba su turno, el agua en la bañera estaba tan sucia que era posible matar al bebé ahí adentro. Los techos de las casas no tenían cielo, y las vigas de madera que los sostenían eran el mejor lugar para que los animales, perros, gatos, ratas y escarabajos, se mantuvieran calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas murieran de envenenamiento. Recordemos que los hábitos higiénicos de la época eran terribles. Las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky. Esta combinación a veces dejaba a la persona que lo usaba en el piso, en una especie de narcolepsia inducida por la mezcla de la bebida alcohólica con óxido de estaño. Alguien que pasara por la calle pensaría que estaba muerto al verlo tirado, así que recogían el cuerpo y se preparaba para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí la que a los muertos se les vela, que es la vigilia al lado del ataúd. Inglaterra era un lugar pequeño donde no siempre había lugar para enterrar a los muertos. Luego se abrían los ataúdes, se extraían los huesos, se colocaban en osarios y la tumba se usaba para otro cadáver. A veces al abrir los ataúdes se notaba en el interior de las tapas que habían rasguños, lo que indicaba que el hombre muerto de hecho había sido enterrado vivo. Así, al cerrar el ataúd, surgió la idea de atar una tira de la muñeca del difunto, pasarla por un agujero hecho en el ataúd y atarla a una campana. Después del entierro, alguien quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días. Si el individuo se despertaba, el movimiento de su brazo haría sonar la campana y sería salvado por la campana, una expresión utilizada por nosotros hasta hoy. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales como Retrovisor 502. We'll be right back.